Amigo. Más testimonios enseguida al resto de la mesa, pero tenemos conexión con Manuel García, es dueño del restaurante Sol d'Or, en una playa, en Blanes, en la provincia de Gerona. Y queremos saludar ya a don Manuel. Señor García, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Pues bien, relativamente calmado, relativamente en calma, aunque hay un poco de tensión en el ambiente porque está la cosa muy calmada, no han hecho ostentación de ningún movimiento y eso nos hace sospechar de que puede pasar algo. Bueno, ahora nos dice, porque vamos a explicar a nuestra audiencia quién es Manuel García, aunque usted para bien o para mal se ha convertido en el auténtico protagonista a nivel nacional, cuando digo nacional me refiero a toda España, sí. Como consecuencia de las imágenes que van a ver. Como saben, Manuel tiene un local, un restaurante, ahora nos explicaré de qué tipo es, en Blanes, en esta localidad preciosa de Gerona, se llama Sol d'Or, y ahí ven cómo determinados separatistas absolutamente fuera de sí, le increpaban el hecho de que don Manuel, corríjame si me equivoco, más allá de su terraza, digamos en unas jardineras que tiene usted, le habían plantado en su propiedad una terraza por la que usted paga una licencia municipal, lazos amarillos, y usted decidió retirarlos. ¿Es así? Sí, sí, es así. Yo, en colaboración con la clientela que en este momento ve la terraza, fue una reacción instantánea. Se levantaron los clientes con los cuchillos de los que estaban cenando y cortaron todas las crucecitas que había de plástico, al momento las tiraron al suelo. Se tardó un minuto en quitar 300 cruces que lo pusieron. ¿Un minuto 300 lazos? Sí. ¿O cruces? Bueno, eran lazos. Eran lazos, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción cuando usted, señor García, empezó a retirar los lazos? Porque vemos aquí que desde luego le dijeron de todo menos bonito. Sí, fue súper violenta porque se enervaron cuando vieron que fue una reacción automática de la clientela, salieron y lo cortaron todo el suelo. Entonces ellos tuvieron la reacción de volver, todos corriendo, había uno que llevaba una escalera para poner, en vez de poner uno en cada farola, ponían tres en cada farola, tres en los árboles, los setos de la acera, la borda de las aceras, en el césped nuestro, en la entrada, incluso hicieron una fuerza violenta para entrar dentro de la terraza, donde la zona donde estaban las cenas, y no los dejamos pasar, por supuesto que no. Se pusieran como se pusieran, no los dejamos. Y se pusieron muy agresivos, pero pudimos controlar el tema de que se fueran. Don Manuel, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en Blanes, en concreto? Yo en Blanes, en este local, empecé como trabajador en el año 79, y en el 95 lo compramos todo para al otro señor que había, de que el propietario, que es por jubilación. Bien. Yo ya he trabajado aquí como empleado. Y usted en los 79, dice usted, ¿no? O sea, que lleva, va a cumplir 40 años, ni más ni menos, sí, sí. En este local. Sí, ¿ha visto alguna vez tanta tensión en la calle, en los aledaños de Blanes, en las calles de Cataluña, como la que se está viviendo a día de hoy? Jamás. El problema es que llevamos conviviendo con esta situación mucho tiempo, hemos estado mucho tiempo en silencio por miedo. Y ahora a mí ya se me ha quitado el miedo, ya me he rebelado. Y eso ha tenido una reacción social en la cual tenemos una inmensa solidaridad de gente anónima, gente de la calle, gente sencilla, que han venido por miles a felicitarnos por la actitud, por lo que han visto por los medios de comunicación de toda España. Eso que le iba a preguntar, ¿qué ha tenido más llamadas, digamos, al boicot, a manifestarse en su contra, en su restaurante, o de solidaridad por la acción que usted emprendió? Yo llamadas al boicot no he recibido ninguna, y todas han sido visitas y visitas de venir a cenar, venir a comer, el viernes por la noche, el mediodía, el sábado por la noche, el domingo y incluso hoy. Todas han sido visitas de saludación por la gente que pasea por el Paseo del Mar, y gente que ha venido preferentemente a cenar para congraciarse con nosotros, con nuestra situación. Cual cosa agradezco públicamente porque de verdad siento una inmensa satisfacción de cómo ha reaccionado la gente que yo desconozco, que no lo conozco de nada. Es gratificante para mí. Yo no he buscado eso, yo he buscado defender mis intereses, mi patrimonio y defender a mi familia, es lo único que he buscado. ¿Lo volvería a hacer, don Manuel, viendo la repercusión mediática y los pros y contras que ha tenido la decisión que usted tomó, que es retirar esos lazos amarillos que le habían instalado en las jardineras de su local? Yo no es que lo volvería a hacer, es que creo que lo tendré que volver a hacer porque tendré repercusión, este tema tendrá repercusión, ojalá me equivoque. ¿Cómo? ¿Qué tipo de repercusión? ¿A qué se refiere?
que volverán otra vez y actuaré de la misma manera, me defenderé con uñas y dientes. Don Manuel, enhorabuena. Desde luego es usted un ciudadano más que reside en Cataluña, que está defendiendo efectivamente bueno, su libertad de expresión y su dignidad, que no le impongan a usted las ideas que usted no comparte. O sea que, desde luego, enhorabuena y a ver si tenemos ocasión de ir a ver, no dude que iremos a verle a Blanes, esta preciosa localidad gerundense, en cuanto tengamos ocasión. Pues encantado y un pequeño inciso, dar mi última opinión y hacer ver a la sociedad en general que la convivencia está aquí rota, pero por muy pocos, muy pocos. La gran mayoría somos ciudadanos normales, foráneos o no, pero lo que no se puede negar es el hecho de no ser catalán porque se llame García de apellido. Eso es intolerable. Totalmente. Don Manuel García, claro que sí, que muchísimas gracias por haber atendido a la llamada del Catalagua y muy buenas noches.